Feliz sábado, amiguitos, y bienvenidos a este repaso de la lección de cuna para el mes de diciembre. Vamos a cantar para dar la bienvenida. Jing, 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 la, los cascabeles sonando están. Ven a la iglesia, temprano ven, y a un amiguito invita también. Vamos ahora a dar comienzo a nuestro repaso de la lección. La lección para esta semana se titula Los ángeles cantan a los pastores. El versículo de memoria lo encontramos en Jeremías 31:3 y dice, con amor eterno te he amado. Y el mensaje que nos trae esta lección es que a Jesús le encanta estar con nosotros. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la lección. La lección de esta semana comienza de noche. Era oscuro y habían unos pastores que estaban cuidando a sus ovejitas. Ya era tarde, así que las ovejas estaban cansadas, era hora de dormir y los pastores también necesitaban descansar. Así que el pastorcito joven se sentó, se recostó y los demás estaban sentados hablando acerca de Dios. De repente, los pastores vieron algo que los asustó un poco y es que en el cielo comenzaron a aparecer ángeles. Muchos ángeles, ellos se miraban a los ángeles y de repente los ángeles comienzan a cantar. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y los ángeles le dijeron a los pastores, no tengan miedo que hemos venido a traer buenas nuevas. Y es que hoy en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y les dijo más, les dijo, encontrarán al bebé en un pesebre envuelto en pañales. Así que luego que los ángeles dieron esa noticia y terminaron de cantar las hermosas cantos que cantaban, los pastores salieron corriendo para buscar al bebé que se encontraba en el pesebre. Comenzaron a tocar en las puertas en la ciudad preguntando dónde está el bebé Jesús. Hasta que en un lugar le dijeron, mira para allá, allá hay una luz extraña. Cuando los pastores fueron, allí encontraron a los padres y al bebé Jesús, como les había dicho el ángel, acostadito en un pesebre, envuelto en pañales. Ellos se arrodillaron para adorar a aquel niño rey que Dios les había enviado como un regalo especial. ¿Saben, amiguitos? Jesús ahora está en el cielo. Y muy pronto vendrá a buscarnos porque como dice nuestra lección, a Jesús les gusta estar con nosotros y Él quiere que estemos con Él en el cielo para siempre. Ahora vamos a orar para terminar nuestra reunión del día de hoy. Oramos. Querido Jesús, gracias te damos, Dios, por enviarnos a tu Hijo. Y gracias porque muy pronto vendrá a buscarnos y viviremos con Él para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amiguitos. Nos vemos la próxima semana.